Bueno, amigos, amigas, si tienen con qué anotar, escriban por allí. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 12. También San Juan, capítulo 8, verso 12 también. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 28, versos 1 al 11. Deuteronomio 28. Y lea también el capítulo 8 de la carta a los romanos. Y a partir de hoy, si no lo ha hecho, yo estoy retomando mi amistad con el Espíritu Santo. Por eso les hablo así, amigos. Romanos capítulo 8. Bueno, amigos, ¿cuáles son sus ideales? ¿Qué es lo que usted anhela para usted, para su familia? Vamos a invitar al Espíritu Santo para que Él le ayude en eso que usted no ha podido lograr y que le causa tristeza porque está luchando casi solo, sola, por ese ideal, por aquellas cosas buenas que usted quiere para su familia, pero que parece que el otro no entiende. No, venga, tranquilo, vamos a invitar al Espíritu Santo. A ver, amigos, digamos unidos, por aquello que deseamos, que es bueno. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y amigos, unidos entre nosotros y unidos al universo, amigos, unidos al universo, a todos los hermanos del universo, de Venezuela, de Colombia, del mundo entero, amigos que están también quizás en este momento clamando con brazos arriba o que tienen los brazos abajo porque se cansaron. Vamos, amigos, para que esos ideales santos se cumplan. Que el Espíritu Santo nos ayude. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y ahora, amigo, amiga, ¿cuál es su debilidad? ¿Qué es aquello en que usted cae, que usted hace esfuerzos, se arrodilla y vuelve y cae? A ver, amigo, amiga, piénselo. Y vamos a ayudarnos. Vamos a unirnos. ¿Qué es lo que le está causando esa dolencia, esa enfermedad, esa depresión, esa tristeza? A ver, amigos. Dios es más poderoso que su debilidad, que mi debilidad, que mi pecado. Vamos, digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Otra vez, amigos,
unidos a todos los hermanos que quieren salir del pecado, cualquiera que sea, que quieren levantarse y no han podido, que se vuelven a caer. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amigo, aquello que usted no ha podido perdonar, aquello que usted no ha podido olvidar de su niñez, aquello que vio, que le hicieron, que escuchó, aquello que le hicieron, que le dijeron o que le han dicho. A ver, amigos, aquello doloroso que ha causado resentimiento, rechazo y por consiguiente enfermedad. A ver, amigos, vamos a entregarle todo al que es el camino, la verdad y la vida, al que tiene muchas cosas que decirnos hermosas a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es su resentimiento? ¿Hacia quién? ¿El rechazo? ¿Hacia quién es? Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y amigo, amiga, ¿qué es lo que le está impidiendo a usted? ¿Qué está haciendo mal? ¿Cuál es el poder que usted le ha dado al enemigo, al engañador? ¿Es quizás un negocio que no está bendecido por Dios? ¿Un negocio en el que usted hace trampa? ¿Cómo se está ganando usted el dinero? ¿Ese dinero viene bendecido? La gente cuando le da el dinero a usted, por lo que usted le vende o lo que sea, le bendice. Con el dinero le bendice o le da el dinero y por dentro le maldice porque ve que es injusto, que ese no es el precio correcto. ¿Qué tiene usted guardado en su casa, acaparado, amigo, amiga? Que el Espíritu Santo, acuérdese, le va a ayudar a vencer todos los engaños. No, que siga así con ese negocito hasta que se acabe el año. Ya el año entrante usted no va a hacer ese negocio. Lo que usted no sabe es que de pronto el enemigo le tiene una trampa, una zancadilla a usted antes de terminar el año. Y le quita todo lo que se ha ganado mal. Antes de que se lo quite, amigo. Póngase de acuerdo con Dios. Vamos, amigos. Y vamos a hacer una buena confesión. A ver todos. ¿Qué es lo malo que tenemos que dejar? Que depende de usted, ya, hasta hoy. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Renueva el corazón, el alma de cada uno de estos hermanos y hermanas. Renueva mi alma, mis pensamientos. Dígaselo. Señor, a través de tu Espíritu Santo, renueva mis pensamientos. Renueva mis sentimientos. Renueva mis negocios. Renueva mis proyectos. Renueva mis hijos, mi esposa, mi esposo. Renueva mis feligreses, a quienes me escuchan. Bendito seas, Padre. Gracias porque has ordenado a la bendición que esté con nosotros. Danos, Señor, ese poder
que viene de lo alto. Bendito y alabado seas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bendito seas por la Santísima Virgen María. Gracias, Madre, por habernos dado a Jesús. Gracias por cada uno de estos hermanos y hermanas. Gracias, Madrecita, por todas las veces que has intervenido por nosotros. Gracias por este momento. Madrecita, acompáñanos allí en el oratorio, en cada casa, en cada hogar. Acompáñanos a leer la palabra de Dios. Acompáñanos a rezarte a ti. Madrecita, acompáñanos a ser como Jesús, a preguntarle a cada momento: Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Madrecita, ayúdanos a guardar en el corazón tantas cosas que hablamos. Ayúdanos, como tú, a vivir más en silencio, a permanecer en Dios. Sí, Madrecita, ayúdanos a permanecer en Dios. Y con esta alegría le rezamos a la Virgen, amigos. Un Ave María, a ver, papá, mamá, joven, jovencito, jovencita, niños todos, quien quiera que sea usted, hermano o hermana, de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política, somos hermanos, recemos unidos a la Virgen, a la Madre de Dios, que logró el primer milagro de Jesús, la intervención de la Virgen. Logró que Jesús hiciera el milagro en las bodas de Caná. Digámosle a la Virgen unidos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Y amigos, 5 minutos, ojalá más, en silencio cada día, sin celular, sin nada. La palabra de Dios, 15 minutos, amigos. ¿Qué van a leer? Puede ser el Evangelio de San Lucas, con los proverbios, los salmos. Lea el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Capítulo 16. Tengo muchas cosas que decirles del apóstol San Juan. Y amigos, durante el día, al Espíritu Santo, la oración al Espíritu Santo, la pequeñita: Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. La que usted quiera, amigo, pero durante el día, esa amistad con el Espíritu Santo, y ya no será más vencido usted. Ya no tendrá que luchar más solo, ya no tendrá que sentirse triste y mal porque no ganó la batalla. Amén. Y amigos, nos despedimos. Estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos, y vamos de victoria en victoria.